¡Gordon, travieso! Esas son para la obra de Tilly, no para tu barriga. Aquí tienes, Tilly. ¿Cuál es el que necesitas? ¡Obra miauestra! Sí que lo es. Nunca había visto que un gato luciera tan bien. El gato más lindo que he visto hecho de macarrones. ¡Ay! ¡No le hagas caso, Kitty! ¡Sabes que eres el gatito más hermoso de todos! ¿O no? ¡Lulú, cuidado! No hay que jugar con balones en la casa, ¿recuerdas? Pues, tendremos que buscar un sitio seguro en el cuarto de juegos para guardarla. Sí, o entonces será una obra miaustrosada. ¿Entienden? Porque estará destrozada. Debe haber un sitio seguro. Vamos, Tilly, guíanos. Lamentamos lo que sucedió. ¿Qué tal si hacemos algo nuevo todos juntos? A patinar. ¡Ay! ¡Bex! ¿Estás bien? Me lastimé la pierna. ¡Auch! ¡Y el codo! ¡Pobre Bex! Necesitamos ponerte en un lugar cómodo.
siento, bebés. No podré seguir jugando ahora que me lastimé. Y tenía planeado un día muy divertido. ¡Auch! ¡Pobre Bex! Debe haber algo que podamos hacer para animarlo. Pensemos. ¡Gran idea, Lulu! ¡Juguemos al hospital de bebés! ¡Bienvenido al hospital! La doctora Tilly lo atenderá ahora. ¡Hola, doctora! ¡Auch! Sacamos una radiografía de las heridas de Bex. ¿Qué opina, doctora Tilly? Gracias. La enfermera Lulu le va a tomar la temperatura. ¿Cómo está su temperatura, Lulu? Muy baja. Parece que el paciente necesita una cobija. Gracias, enfermera. Aquí está el enfermero Teo con su medicina. ¡Qué suerte! ¿Qué es eso? ¡Chocolate, mostaza y brócoli! ¡Está delicioso! ¿Cómo está el paciente, doctora Tilly? Este paciente está muy caliente. Necesitamos una compresa fría. ¡Buen trabajo! Hey, no sabe mal. ¿Qué es? Plátano, mermelada y... galletas para gato. Ay, gracias por incluirme, bebés. Estoy muy contento de que encontramos una forma de jugar juntos. Ya me siento mejor. Y con un poco de hambre. Nada mejor que un delicioso postre cuando estás lastimada. ¡Auch! Bueno, al menos tenemos a los bebés para que nos cuiden. Bex, Lulu, no jueguen con la pelota dentro de la casa. Pueden lastimarse. Lo siento, Charlie. Lo siento, Charlie. Es muy divertido. ¡Miren! ¡Qué lindo día! ¡Vamos a jugar cricket en el jardín! ¡Buena idea, Avery! ¡Vamos, Teo! ¿Tilly? ¿Teo? ¡Buen intento, chicos! ¡Vamos! Verán que el cricket es divertido. Es muy fácil. Solo tienen que... bla, 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 bla. ¿Ven? ¡Fácil! Mejor juguemos y seguro aprenderemos sobre la marcha. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Quién va primero? Teo va primero. Lo tengo. Bien, amigo. ¡Tú puedes, Teo! ¡No dejes de mirar la bola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Lástima, Teo! ¡Estás fuera! ¡Lo lograrás la próxima vez! Muy bien, Tilly. Es tu turno. ¡Para! ¡Se va a parar! ¡Se va a parar!
Tilly se está esforzando. Difícil para ti. Estás muy triste. Si quieres que los demás jueguen contigo, debes ser amable con ellos. ¡Ya sé! ¿Y si mejor les das lecciones de cricket a Tilly y a Theo? Serías muy buena en eso. ¿Qué opinas? ¡Buen intento! ¡Gran atrapada, Lulú! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Miren qué lindo! Que lleguen Bex y Avery. Bueno, yo estoy agradecida por ustedes, bebés. Y por esta sopa casera de calabaza. Huele bien, ¿no crees, Tilly? Y solo hay que agregar el ingrediente secreto. Chile en polvo. Este chile en polvo es muy picante. Solo se necesita un poco. ¡Mmm! ¡Quedó perfecta! ¿Quién quiere probarla? ¡Aquí viene el trenecito! Parece que toleras muy bien el picante. ¡Ups! Avery y Bex no tardan en llegar. Más vale que traiga el resto de la comida. ¡El puré! ¿Necesitan que abra la ventana o algo? ¡Ah! ¡Bex y Avery! ¡Ya voy! ¡Feliz día de Acción de Gracias! ¡Qué gusto que llegaron! Ya quiero que prueben mi sopa de Día de Gracias. ¡Oh!
huele a calabaza. Y tan solo un poquito, una pizca, apenas un toque. Una cosa de nada de picante. ¡Se ve increíble! ¿Puedo probarla? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Pica mucho! ¡Mucho! Pero solo le puse una pizca. ¡Pica! 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 ¿Tienen algo que ver en esto, bebés? ¡No! ¡Bebés! Tomen. Un poco de helado de Día de Gracias los refrescará. ¡Oye, Charlie! ¡Ay! Sé que no tuvimos la cena de Acción de Gracias que planeábamos, pero... Estamos agradecidos porque siempre nos cuidas, ¿verdad, bebés? Yo también estoy agradecida por ustedes. Comeremos el resto de la cena cuando estén mejor. Pero la sopa queda fuera del menú. ¿Ves? No está tan mal. Es... divertido, ¿verdad? ¡Ay, Lulú! Se ve hermoso. Tienes razón, Charlie. Es muy divertido. ¡Vamos, chicos! Solo tenemos que ser bebés por un día. Y nos ganaron de manera justa. ¡Uno, ahora! ¿Cómo lo hace? ¡Ay, no! ¿Cómo disfruto este momento? ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Ay! ¡Oh, Lulú! ¡Ay! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Terminas! ¡Muero de hambre! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¿Esa es la cena? ¡Qué rico! Oye, Teo, esa es mi cena. ¡Aviso! ¡Ya gateas! Podemos relajar. Ser bebé no es fácil. Es verdad. Estoy listo para tomar una siesta. Atentos, chicos. Ahí viene el champú. ¡Ja,
No, Teo. No pongas tanta agua. Ser bebé es difícil. Parece que ser adulto también es difícil. ¿Tienen sueño, bebés? Ya, ya. ¿Quién está listo para un día divertido con Bex? ¡Entonces, vámonos! Oh, perdón, bebés. Parece que tendremos que quedarnos adentro esta vez. Pero está bien, ¿no? No, no. Aún podemos divertirnos adentro. Podemos jugar a las escondidas. ¡Es divertido! Quien gane se lleva... ¡una galleta! ¡Muy bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡No! ¡Es su turno de esconderse, bebés! Bueno, intentemos de nuevo. Este es un buen sitio para esconderse. Esperen, ¿quién nos busca? Está bien, tratemos de nuevo. Teo nunca nos encontrará. ¡Teo! Oye, aún no te puedes comer las galletas. Vamos, Teo. Te divertirás más si juegas. Y quien gane se lleva... ¡dos galletas! 9, 10... ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Dónde estarán esos bebés? ¡Ajá! ¡Bien! Creo que ya captaron de qué se trata. ¡Sal de donde estés! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Lulú! Se escondieron muy bien. Creo que nos merecemos una galleta. ¡Ya puedes salir, Teo! Teo, ¿dónde estás? Charlie volverá en cualquier momento. Más vale que salgas ya. ¿Y si de verdad se perdió? Tenemos que encontrarlo. Podría estar en cualquier parte. ¡Oh, Teo! ¡Ahí estás! Creí que jamás te encontraríamos. ¡Comiste muchas galletas! Hola a todos. ¿Se divirtieron con Bex? Creo que me toca esconderme. ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Shh! ¡No! ¡Teo! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Teo!
sabemos a dónde nos llevará... ¡Esa puerta! ¡Ay! ¡Teo! ¡Espérame! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Qué es eso? Deberíamos ir por esa puerta. Tal vez Avery y Teo estén atrapados. Tienes razón, Dex. Tal vez necesiten nuestra ayuda. Bien, entraré primero. ¡Wow! Vean este lugar. ¡Es hermoso! Eso no suena nada bien. Tranquilos. Estoy segura de que solo son nuevos amigos. ¡Nos encontraron! ¡Avery y Teo! ¡Están bien! ¡Gracias al cielo! Estábamos muy preocupados. Esa puerta secreta es muy genial, ¿no? Sí, pero ya no está. ¿Cómo vamos a regresar? ¡Con esto! Muy bien, regresemos al cuarto de juegos. ¡Esperen! ¡Miren este lugar! ¡Es como el paraíso del escondite! Sería una lástima desperdiciarlo. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Uy! ¡Te tengo! ¡Uy! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Eso fue divertido! Sí, pero... ¿dónde está Teo? Me parece que es hora de almorzar. Podemos regresar a jugar otro día, bebés. Busquemos un lugar seguro para este aparato. ¡Vean todos los dulces que conseguimos! ¡Uy! No se los pueden comer todos, bebés. Debemos repartirlos en partes iguales y guardar algunos para después. ¡Vengan, bebés! Quiero tomarles una foto con sus disfraces de Halloween. ¿Qué pasa, Teo? ¿Te duele un diente? Oh, ven, déjame revisarte. ¿Cómo puedo ayudarte si no me dejas ver? Creo que es hora de jugar. ¡Feliz Halloween! Digo, feliz cita con el dentista. Juguemos al dentista. ¿Quién quiere que le revisen los dientes? Bebés, tomen asiento en la sala de espera. Vamos a preparar todo. Venga, doctor Bex. ¡Au!
Señorita, Lulu, pase al consultorio del dentista, por favor. Bien. Voy a presionar su lengua con este palito de madera para poder ver bien. ¿Lista? No estás ayudando. Todo se ve bien, Lulu. Dientes sanos y fuertes. Ya. Señorita Tilly, pase al consultorio, por favor. ¡Perfecto! Se nota que te cepillas dos veces al día. Señor Teo, pase al consultorio, por favor. Amiguito, escuché que te duele mucho un diente. ¿Te puedo revisar? Creo que veo el problema. Parece que ha estado comiendo muchos dulces. ¿Muchos? Pero si solo comió un caramelo. Su lengua está azul y hay un pedazo atorado entre sus dientes. Justo... aquí. Parece que ya te estás sintiendo mejor. ¡Teo! Comer muchos dulces puede hacer que les duelan los dientes, así que deben cepillarse bien para no tener caries. ¿No es así, Gordon? ¡Gordon! Fueron muy valientes hoy en el dentista. Todos recibirán un premio. Y como tú ya te comiste todos tus caramelos, recibirás un premio diferente. ¡Hagámoslo! ¿Exageramos con la decoración? ¡No! Todo el mundo sabe que lo más importante de Halloween es una decoración espeluznante. Te equivocas, Bex. Lo más importante de Halloween es sin duda la comida divertida. ¡Miren estos bocadillos! ¡Tan lindos! ¡Lulu! ¡Deja algunos para la fiesta! Tiene que estar aquí en alguna parte. Sé que la vi, pero... ¿dónde puede estar? ¡Abrazo grupal! Gracias. De verdad lo necesitaba. Pero... se arrepentirán de ese gran abrazo cuando sepan lo que hice. Vamos, Charlie. No puede ser tan malo. ¡Sí! Siempre te amaremos sin importar lo que... ¿Perdí nuestros disfraces de Halloween a juego? ¡Arruiné Halloween! ¡Nadie se divertirá y todo es mi culpa! ¡Vamos, Charlie! Los disfraces deben estar aquí en algún lugar. Sí, ¿cómo es la caja? Es grande. Y café. Y cuadrada. ¿Entonces una caja normal? Eso no ayuda mucho. De por sí ya se siente mal. ¡Sé un buen amigo! Tienes razón. ¡Arriba todos! Apuesto a que si todos trabajamos juntos, podemos encontrar esa caja. ¡No está aquí! ¡Yo tampoco la veo! ¿Tilly? Hola. ¿Teo? ¡Teo! ¡No! ¿Estás bien, amigo? Oh, oye, ¿qué es esto? ¡Charlie! ¡La encontramos! ¡Sí! ¡Vamos a ser superhéroes! ¡No! ¡No! ¿Están tan mal? ¡Vestido
vestidos de princesas. Oh, ordené disfraces de superhéroes. ¡Qué desastre! No lo sé. Creo que el mío me ayuda a saltar más alto. Pero este no era el plan. Halloween está completamente arruinado. ¡Charlie, mira! ¡Es increíble! ¡Inténtalo! ¡Wow! ¡Que empiece Halloween! ¡Música! ¡Tarán! ¿Les gusta mi proyecto escolar? El tema es la familia, así que me inspiré en los bebés. ¡Lucen increíbles! Capturaste sus expresiones muy bien. Seguro te tomó mucho tiempo. Sí, ya quiero mostrárselo a mi maestra mañana. Necesito un lugar seguro para ponerlo a secar. ¡Listo! Aquí estarán totalmente a salvo. ¡Celebremos! ¡Con unos bocadillos! ¡Sí! ¿Quién tiene hambre? ¡Oh! ¡Mi proyecto! ¡Están arruinadas! ¡No puedo presentar esto mañana! ¿Qué voy a hacer? Está bien, lo solucionaremos. ¿Por qué no te tomas un respiro y piensas en tu proyecto mientras yo cuido a los bebés? De acuerdo. Toma un poco de aire fresco. ¡Seguro pensarás en algo! ¡Gracias, Avery! ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Pobre Charlie! Debe haber alguna forma de arreglar esto. ¿O no, bebés? ¡Bebés! ¡No! Lo último que Charlie necesita es más cosas que limpiar. ¡Oh! ¡Intentas ayudar! ¡Lulú, tienes mucho talento artístico! ¡Vamos, bebés! ¡Manos a la obra! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Hagamos arte con cualquier cosa! ¡Hey! ¡El arte no se come! ¿Están listos? ¡Vamos a esculpir! ¡Teo! ¡Wow! ¡Todos hicieron un gran trabajo! ¡Una obra maestra! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Bien, le diré a la maestra que no podré entregar mañana el proyecto y... ¿Qué sucede? ¡Tarán! ¡Wow! ¡Bebés! ¿Ustedes hicieron esto? ¡Son increíbles! ¡Miren esto! ¿Es puré de patatas? ¡Oh, wow! ¡También me hicieron a mí! ¡Claro que sí! ¡Me encanta!
están? Ahora sí parecemos una familia. Muchas gracias, Avery. Gracias, bebés. Oh. ¿A quién se le antoja un día en el spa? ¡A nosotros! ¡Miren todo esto! Tenemos todo para sentirnos mimados. Tenemos lociones calmantes para masajes relajantes. Todos los colores que quieran para pintarse las uñas. Moños para el cabello, rayos de luz, purpurina y locos mohicanos. Incluso tenemos lindas pegatinas para la cara. Y un nuevo peinado con mucho estilo. ¡Hay que divertirnos! ¡Hurra! ¡Estate quieta! ¡Upsi! ¿Ves? Te dije que te encantaría, Lulu. ¡Día de spa! ¡Oh! ¡Qué lindas! Esperen un momento. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Tilly! ¡Qué grano tan impresionante! ¡Miren! ¡Teo y Lulu también tienen! ¡Todos nos salieron! ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Todos guarden la calma! ¡Pero ya tuvimos sarampión! ¡Eso es! ¡Solo tenemos manchas donde nos pusimos las pegatinas! ¡Ay, no! Para manualidades solamente... ¡No se use en la piel! ¡Ay, no! ¿Ahora qué? ¡Todos, rápido! ¡Síganme! Las manchas de todos ya se ven mejor. Supongo que el próximo día de spa hay que investigar un poco más. ¿Acaso Gordon también tiene una mancha? ¡Gordon! ¡No! ¡Hola, bebés! ¡Ya volvimos de la escuela! ¡Fue muy divertido! ¡Matemáticas, ciencias y wow! ¡No, no, 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 no! ¡Bebés! ¿Qué están haciendo, bebés? ¡Ya sé! Les da curiosidad la escuela, ¿verdad, bebés? Creo que tienen una idea equivocada acerca de la escuela. ¡Ya sé! ¿Qué tal si les enseñamos cómo prepararse para la escuela? Así cuando crezcan, sabrán bien qué hacer. ¡Buena idea, Avery! ¡Vamos, bebés, a prepararse! Primero, deben lavarse la cara para comenzar el día. ¡Teo! ¡Teo! Ahora tienen que escoger su ropa. Deben lucir arreglados, causar una buena impresión y expresar su personalidad. ¡Oh! Ahora van ustedes. Causarán una gran impresión. Es importante comer un desayuno saludable antes de salir. ¡Mejor
pasemos a las mochilas. ¡Tomen, bebés! ¡Sus propias mochilas personalizadas! Necesitarán un almuerzo delicioso y saludable. Yo tengo un emparedado, un jugo, un poco de fruta y una galleta. ¿Qué hay en sus loncheras? Yeah. ¡Interesante! ¿Helado y salchichas? ¿Es mi zapato? ¡No olviden guardar sus útiles escolares! Necesitan libros, calculadoras, lápices... ¡Muy bien, bebés! Ahora todos están listos para la escuela. ¡Hora de ir a la escuela! ¡Miren, bebés! ¡Ya llegó el autobús! ¡Siguiente parada, la escuela! ¡Muy bien, bebés! ¡Ya llegamos! Creo que van a amar la escuela. Quizá en algunos años. ¿Quién está listo para ir de picnic? ¡Ay, no! ¡Lulu rompió sin querer el vestido de Ellie! ¡Oh, no es nada! Los accidentes pasan. No se preocupen, podemos comprarle a la princesa Ellie un nuevo vestido. ¡Cambio de planes, bebés! ¡Vamos a comprar ropa! ¡Comprar ropa es muy divertido! ¡De verdad! ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos una tienda de ropa justo aquí para que los bebés vean lo divertido que es? ¡Qué buena idea, Bex! ¡Hagámoslo! Bienvenidos a la boutique de Bex. ¿Qué quieren comprar hoy? Estamos buscando un atuendo de verano para Ellie. ¡Fantástico! Por aquí tenemos camisetas, blusas y abrigos. Las faldas y pantalones están por allá. Los accesorios están en la esquina y los vestidos están en el medio. Estaré aquí si me necesitan. Gracias, vendedor. ¡Vamos, bebés! ¡Compremos! ¡Esta camiseta es hermosa! ¿Qué te parece, Ellie? ¡Linda! ¡Oh! ¡Excelente elección, Lulu! ¡Hola! Este me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Bien, ¿te los quieres probar? ¿Cómo va todo, princesa Ellie? Alta costura. Muy abrigador para el clima caluroso. Creo que ese abrigo te queda un poco grande. Ligero, colorido, perfecto para el verano. Oh, ¿qué pasa, Ellie? ¿Te gusta más tu vestido, verdad? ¿Eh? ¿Puedo echarle un vistazo? Bebés, ¿les gustaría probarse algo? ¡Elegante! ¡Sofisticado! ¡A la moda! ¡Nos llevaremos todo esto, por favor! ¡Claro que sí! Pero creo que olvidan algo. ¡Oh! ¡Arreglaste el vestido de Ellie! Solo tuve que coserlo un poco. ¿Ven? ¿Ves? ¡Está como nuevo! Bueno, creo que al final no teníamos que comprar ropa nueva. Y ahora disfrutemos de nuestro picnic de verano. Parece que se acabó el picnic, bebés. ¡Ah!
¿Subiste a la mesa? Oh, no, pequeña. Ese pastel es para después, para la fiesta de cumpleaños de Avery. Y es hora de que los bebés tomen su siesta. ¡No! ¡Tilly! No seas traviesa. No podrás dormir si comes ese pastel tan dulce. Que es difícil, bebés. Pero si duermen una buena siesta, podrán comer pastel después en la fiesta. ¡A dormir, bebés! ¡Que descansen! ¡Dulces sueños! Bebés. No, sabe muy rico, incluso en tu cara. Ay, ¡feliz cumpleaños! Bebés bandidos, van a tener que venir conmigo. ¡Ahora mismo! ¡Oh, mírenlos! ¿Podemos darles una rebanadita de pastel? Lo siento, bebés. Un crimen siempre se paga. No pasa nada. Es solo un poco de agua. Teo, ¿qué tal si juegas con nosotros en la piscina inflable? De verdad no te gusta mojarte el cabello, ¿eh? ¡Tengo una idea! ¡Estás listo! Ahora puedes jugar sin que se te moje el cabello. ¡Ay, Teo! Creo que también debes mantener tus pies secos, ¿eh? Ahora estás listo para divertirte, ¿cierto, Teo? ¡Oh, no corran mucho! ¿De acuerdo, bebés?
definitivamente está listo para jugar. ¿Cierto, Teo? ¡Genial! ¿Quién quiere jugar a los... piratas? ¿Teo? La piscina inflable está por acá. Con cuidado, Tilly. No queremos que Eddie se dañe. ¿Seguro que no quieres acercarte, Teo? Parece que alguien tiene mucha energía. Gordon se está divirtiendo. Se está divirtiendo demasiado. Gordon, suelta a Eddie. ¡Rápido! ¡Todos salven al osito! ¡No dejen que se moje! ¡Gordon! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Eddie no puede meterse al agua! ¡Teo! ¿Estás bien? ¿Ya viste, Teo? Mojarse no es tan malo. Ahora que Eddie está a salvo, ¿por qué no celebramos con una fiesta en la piscina? ¡Gordon! ¡Oh, Teo! ¡Tu aliento! ¡Huele como si no te hubieras... ¡No! ¡Todos nos dormimos sin...! ¡Bex, Avery, bebés, despierten! ¡Todos tenemos que lavarnos los dientes! ¡Mal aliento, pequeñín! Avery, ¿no crees que deberías lavarte los dientes también? No, lo haré luego. No creo que pase nada. ¡Oh, sí pasó! ¡Mi diente! ¡Me duele mucho! Apuesto a que desearías haberte lavado los dientes, ¿no? Ya entendí. Aún no puedo bromear con eso. ¡Au! ¡Auch! ¡Mi diente! ¡Alguien haga algo! ¡Ayuda! Avery, creo que es hora de ir al dentista. ¡Maíz!
siento mucho mejor. ¡Muchas gracias, Tilly! ¡Viva Tilly! ¡Hora de dormir! ¡Y de lavarse los dientes! Parece que Avery no volverá a cometer el mismo error. Hola, bebés. ¿Quieren una galleta? ¿Por qué pones fruta en la cabeza de Lulu? ¿Quieres ser una princesa? Como la princesa Ellie. ¿Por qué no lo dijeron? Podemos convertirnos en princesas por un día. Y no necesitaremos más bananas. Lo primero que una princesa necesita es la corona. ¿Qué tipo de princesas les gustaría ser? Una princesa mariposa. Una princesa espacial. Y una princesa de las galletas. ¡Perfecto! ¿Qué opinas, princesa Ellie? Son hermosas. ¿Qué más necesita una princesa? ¿Un castillo? Eso es mucho. Muy bien, princesas. Veamos qué podemos hacer. ¡Hermoso saludo, princesa Tilly! ¡Claro de año! ¿Su taza, Alteza Real? ¿Más galletas, su majestad? ¡Su té está listo, princesa Tilly! ¡Hice más galletas, princesa Teo! ¡Más coronas, princesa Lulu! ¡La música, princesa Ellie! De las flores, mi primer deseo es una fiesta real de té con todas mis amigas princesas. ¿Más jugo, princesa Tilly? ¡Princesa Teo! ¡Presiona el botón, princesa Elia! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Wow! ¡Tu casa de muñecas es hermosa, princesa Ellie! Gracias por traerla para que todos juguemos con ella. ¿Qué les parece, bebés? ¿Bebés? Thank you.
debió dolerte, Teo. Voy a darte un besito para que ya no te duela. ¿Ves? Mucho mejor. ¡Oh! ¡Qué tierno! Vendremos más tarde por la casa de muñecas. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Dónde están todos los muebles, lámparas y mesas? ¡Tarán! ¿Quieres que la decoremos juntos? Princesa Ellie, ¿dónde ponemos el refrigerador? ¿Princesa Ellie? ¡Princesa Ellie! ¡No! ¡La perdimos otra vez! ¡Debe estar por aquí! ¡Princesa Ellie! ¡Princesa Ellie! Perdón, Charlie. No está en el jardín. Entonces, ¿dónde puede estar? Oye, todo estará bien. ¡La encontraremos! ¡Respiren profundamente! ¡Ajá! ¡Lovely Luna! ¡Charlie! ¡Bebés! ¡Miren! ¡La encontré! ¡Pero jamás la había visto tan pequeña! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Hay que sacarla de la casa antes de que la rompa! ¡Tarán! ¿Listos para la sesión oficial de la foto familiar? Todos se ven muy bien. Será la mejor foto de la historia. Debemos irnos al estudio de inmediato. Tilly, Lulu, Teo, pónganse los abrigos. ¿Teo? ¡Teo! ¡No! ¡Teo! ¡Arruinaste tu lindo traje! Bueno, no se asusten. Solo hay que encontrar pronto otro traje lindo. ¡Qué bueno que te quedó este disfraz de Halloween! ¿Verdad, Teo? Oh, ahora sí debemos irnos. ¡Rápido, bebés! ¡Teo! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué pasa, Cha? ¡Oh, por favor! ¡Miren sus trajecitos! ¡Qué lindos! ¿Son migajas de pan? ¡Me encantan! Ese es el problema. Tenemos que lucir elegantes para la foto. Pero Teo odia todos sus trajes. ¡No quiere probarse nada! ¡Oh! ¡Tengo justo lo que necesitas! ¡Tarán!
aquí está. ¡Oh, qué bien! ¡Quiero verla! ¡Qué elegante! ¿Qué piensas, Tilly? ¿Lulu? ¿Qué opinas, Teo? ¿Quieres usar eso? Pues, si estás seguro. Bueno, creo que es creativo. ¡Es lindo! Pero debe ser elegante. No sé. ¿Y si probamos de nuevo con el de marinero? Ni siquiera te gusta el traje que elegiste, ¿verdad? Se me ocurrió una idea. ¿Qué te parece si entre todos hacemos tu traje, Teo? ¡Qué elegante! Si te gusta lo brillante, ¿qué te parecen estas gafas? ¡Ay! Muchas gracias por su ayuda. Al fin estamos listos para la foto, ¿verdad, bebés? ¡No! ¿Skylar? ¡Abrázame, que tengo miedo! ¡Qué bonito, bebé! ¡Ya! ¡Tiene que ser mío! ¡Lulu! ¿Estás bien? Pronto esa pequeña bebé se convirtió en una hermosa princesa que amaba cantar. Un día un apuesto príncipe pasó por ahí y escuchó su bella canción. Pero rescatar a esta princesa iba a ser muy difícil. Muchos ya lo habían intentado antes. Pero parece que su destino era pasar el resto de sus días encerrados en la torre. Pero no todo estaba perdido. Quedaba un solo príncipe, que quizás por fin podría rescatar a la princesa. ¡Ay, no! ¿Ahora cómo los vamos a bajar?
preocupen, bebés. ¡Allá vamos! ¡Tilly! ¡Teo! ¿Lo ven? A veces todos necesitamos un poco de ayuda, sin importar si somos príncipes o princesas. Y todos vivieron felices para siempre. ¡Fin! ¡Listo! Ya tenemos todo para nuestro relajante día en la playa. ¡No, no, no, bebés! No guarden esas cosas. Hay que rehacer las maletas o perderemos el autobús a la playa. Lulú, no necesitamos un casco de bombero en la playa. Puedes jugar con esto. Tilly, necesitamos protector solar, no un juego de arqueología. Teo, no. Llevamos espadas a la playa. Bien, bebés. Si trabajamos juntos, podemos volver a hacer las maletas y alcanzar el autobús. ¡Todos! ¡Basta! Si no nos apresuramos, ¡vamos a perder el autobús! ¡Oh, no! Llegamos demasiado tarde. ¡Lo perdimos! ¡Star Besties! ¡Ayuda! Quería llevar a los bebés a la playa, pero surgieron algunos problemas. ¡Se nota! ¿Por qué llevarían esto a la playa? Los bebés querían llevar demasiadas cosas a la playa. Tardamos mucho en empacar y perdimos el autobús. Y ahora no podemos ir. Oh, Charlie, parece que de verdad necesitas un descanso. ¡Star Besties! ¿Por qué no traemos la playa aquí? ¿Dónde estará? ¡Aunque ahí está! ¡Playa instantánea! ¿Con solo apretar unos botones? ¡Ahora denos un poco de espacio! Si de verdad estuviéramos en la playa. Bien, solo un par de cosas más. ¡Perfecto! Antes de divertirnos, hay que protegernos del sol. El protector solar nos ayuda a proteger nuestra piel. Los lentes de sol protegen nuestros ojos. Y las gorras y sombreros nos protegen del sol. ¡Ey! ¡Qué bien se ven, bebés! ¡Ya estamos listos para la playa! ¡A disfrutar! ¡Guau, amigo! Uno nunca sabe lo que usará en la playa. Pero al menos ya sabemos que hay que empacar siempre. ¿Verdad, Charlie?